¿qué fases o etapas va a tener el moquillo? Esto, de verdad, fijaros mucho porque nos va a ayudar a entender cuando veamos un perro en qué momento de la enfermedad está. La enfermedad empieza por la etapa 1, como todo, que se le suele ser la fase aguda, que puede darse entre los 3 y 6 días posinfección, sobre todo en cachorros. En otros animales puede durar hasta esos 15 días, como os decía antes. Y lo que vamos a notar en esta etapa es que claramente el hocico del perro está muy caliente. Cuando le pones la mano, el hocico lo notáis tremendamente caliente. Si evidentemente le tomas la temperatura, el animal tiene fiebre, es decir, va a estar por encima de los 39. Asociado a toda fiebre, apatía, falta de apetito, etcétera, etcétera. Y notaréis, y esto os llamará mucho la atención, secreciones oculares. Secreciones oculares que todavía son transparentes, todavía no aparecen con moco. Esto, como podéis entender, son síntomas muy inespecíficos, con lo cual al principio es fácil confundirse con otra enfermedad. De ahí de que si tenéis capacidad económica de poder hacerle un test de este, como es el que os he comentado anteriormente, pues esto os va a servir para decir, mira, simplemente está resfriado o, por una de aquellas, el animal, por desgracia, tiene un moquillo, y vamos a empezar ya con un tratamiento que luego os voy a comentar. En la etapa 2, las secreciones que antes os he dicho que eran transparentes se van haciendo más amarillentas, más espesas, pegajosas. ¿Veis? Es el cuadro este, este moco verdoso, moco purulento. Aparece ya una tos seca, esto es muy clásico. Pueden verse vómitos y diarreas. En algunos casos, en perros adultos, esto no es tan frecuente en cachorros, pueden verse pequeños granitos y ampollas de pus en la tripita. Y el animal, claro, como tiene vómitos y diarreas, pues nos va a manifestar síntomas de deshidratación. Esto es muy claro y es muy notorio. Esto no tiene que extrañarnos. Un animal que vomita y que tiene diarrea, lógicamente se deshidrata. Aquí viene una de las etapas para mí más complicadas de explicar a cualquier persona, que es la etapa 3 de la enfermedad. Porque aquí el animal parece que se haya curado. Dices, vaya, os decía antes que el virus es muy, muy cabrón. ¿Qué está ocurriendo en esta fase? Que el virus desaparece del torrente sanguíneo, se nos esconde en el sistema nervioso central y todavía no da síntomas nerviosos. Con lo cual, de hecho, mucha gente dice, ya parece que se ha curado. Pero no es así. A los pocos días, 2, 3, 4 días, hay síntomas respiratorios de nuevo y vuelven a haber síntomas gastrointestinales. Y ya pasas, en muchas ocasiones, cuando llegamos a este extremo, a la etapa 4, que esto se viene a dar entre los 15 y 21 días después de que el animal se ha infectado. Los síntomas que antes os he comentado se agravan. El animal babea muchísimo, empieza ya a tener síntomas nerviosos, sacude la cabeza hacia un lado hacia otro, movimientos involuntarios de las mandíbulas, es decir, rechinar los dientes. Es decir, básicamente el perro lo que está manifestando es que tiene una encefalitis vírica, es decir, una inflamación de su cerebro por la presencia de un virus. Esto es igual que si habéis conocido algún caso de un niño con meningitis, pues en el caso de la meningitis suele ser más bacteriana, pero la sintomatología viene a ser lo mismo, temblores, convulsiones, etcétera, etcétera. Ya cuando se agrava la fase 4, se nota que el animal se ve como muy confuso. A veces, en función de los nervios que estén afectados, el animal puede aparecer como que está ciego. Puede andar en círculos. Esto ya depende mucho de cada animal, qué tipo de nervios estén más afectados por el virus. Llama mucho la atención, y esto es algo que comentáis en muchísimas ocasiones, que mientras el animal duerme, el animal convulsiona, se queja. Y dices, mi perrito está durmiendo y se pasa toda la noche gimiendo. Esto ya, cuando yo oigo comentar esto, ya sé que, bueno, y esto lo sabéis vosotros ahora también, que es un animal que va a estar en fase 5, en etapa 5, y aquí ya vamos a hablar de tratamientos, pero el tratamiento que ya vamos a dar en esta fase es un tratamiento para aliviar los síntomas y que tener suerte, porque ya en nuestras manos en muchas ocasiones ya no va a poder estar, salvar del...